arriba Aspas, pero no tenía nadie a quien prolongar el balón. Aunque el balón sigue siendo del equipo Lar, el Deportivo lo gana. Empató 1-1 en este estadio el Deportivo y ganó 3-1 el equipo coruñés en su estadio en Riazor. Pero todavía tiene minutos para intentar ganar el partido el Celta. Ese córner que va a lanzar el Athletic a la derecha de la puerta de Javi Varas. Defendida la acción por parte de Borja Oviña. Aspa, baja el balón a Orellana. Cierra de Marcos. Entrada de Honduras.